Con gran variedad de títulos y autores especializados en danza, ópera, teatro y cine, se inauguró en la Ciudad de México la librería Paso de Gato, la primera en este rubro en México, un espacio para los interesados en las artes escénicas. La librería surge porque nosotros tenemos una editorial que ya tiene 15 años, que producimos libros teatrales, que producimos revista de teatro Paso de Gato y producimos la revista de cine Toma. Entonces, como naturalmente creemos, necesitábamos una ventana para que el público conociera, además de nuestros títulos, conglomerar a todas las editoriales que producen este mismo tipo de trabajos. Ubicada en Coyoacán, en el Centro Cultural Fernández Unzaín de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, Paso de Gato, ofrece un variado listado de autores, dramaturgos, ensayos e investigaciones de todas latitudes. Es el conglomerado de todas las editoriales, tanto nacionales como algunas extranjeras, libros de España, libros de Argentina, libros de Colombia, libros de Cuba, etc. Libros iberoamericanos dedicados a esto. Más aparte vamos a tener algunos souvenirs teatrales, camisetas, títeres, maquillaje teatral, esto digamos para complementar. Paso de Gato también cuenta con una tienda virtual a la que se puede acceder a través del sitio www.pasodegato.com, donde se pueden realizar pedidos de todas partes de la República. Realmente es una librería que tiene, obviamente, a la comunidad teatral, a la comunidad cinematográfica, pero también al público general. Si los jóvenes les piden leer, por ejemplo, Julieta y Romeo y Julieta, podrán también encontrarlo aquí, o algún libro de Juan Luis de Alarcón, o etcétera. Con información de Gabriel Vaquero y Guillermina Villalobos, e imágenes de Óscar González y Diego Prado, Notimex.